Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a la información en este nuevo día. Saludo especial a todos nuestros suscriptores que nos dejan sus comentarios en la cajita de respuestas. El Comando Sur de Estados Unidos hace relevo de mando el próximo 29 de octubre. Se va el almirante Craig Faller y llega por primera vez una mujer para ocupar este cargo tan importante para manejar temas de seguridad para el hemisferio latinoamericano. Luego de conocerse una provocación con un buque de guerra en la frontera con Rusia, se supo en las últimas horas que Estados Unidos también realizó provocaciones con un bombardero B-1 Lancer. Rusia ha dicho que está dispuesta a defenderse de las agresiones de Estados Unidos. Rusia puede tomar el control de los F-35 por medio de sistemas de guerra electrónica, según un artículo que revela Popular Mechanics. Rusia envió fuerte comunicado a los detractores del Nord Stream 2. Los detalles en el desarrollo informativo. El expresidente Donald Trump en líos con el alcalde de Blasio por expropiación de uno de los campos de golf más emblemáticos de los Estados Unidos. La canciller Angela Merkel habló y dijo que la Unión Europea debe estar unida y si no, el colapso es inminente en el continente. Estados Unidos hace parte del Consejo de Derechos Humanos. Los invitamos a que se quede hasta el final del video al desarrollo informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más importantes del momento. Muchísimas amigos de Noticias de Última Hora. Hay noticia de último minuto que estamos lanzando y que están dándole el despliegue a las agencias internacionales en donde hablan que Alex Saab está volando hacia los Estados Unidos. La prensa internacional dicen que el empresario fue extraditado a pedido de la justicia norteamericana desde Cabo Verde, acusado de un millonario lavado de dinero presuntamente. Bueno, vamos a darle despliegue. Infobae dice por acá que luego de más de un año detenido en Cabo Verde bajo la acusación de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro y de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, un jet recogió a Alex Saab en Cabo Verde a las 16:50 para llevarlo a territorio norteamericano, informó la agencia de noticias Du Norte. Detenido durante una escala en su avión en Cabo Verde, recordemos que esto fue el 12 de junio, Alex Saab es acusado por Norteamérica de manejar una vasta red que el dictador Nicolás Maduro y su régimen pudieran desviar en su beneficio de ayuda alimentaria con destino a Venezuela. Es lo que está relatando Infobae. Señoras y señores, Alex Saab dice por acá que se habría comprometido con informantes de Maduro a dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar la población hambrienta de Venezuela. El tesoro apunta a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como la red global de compañías ficticias que se benefician de esta distribución, explicó en el entonces el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. El periodista Gerardo Reyes, autor de Alex La Verdad, reveló días atrás que el enigmático empresario barranquillero se benefició de una red de empresas fantasmas dedicadas a las importaciones ficticias. De esta forma, entabló estrechos lazos comerciales y diplomáticos con Turquía, Irán y Rusia como un objetivo primordial de ayudar a el presidente de Venezuela a burlar las sanciones internacionales. En las últimas semanas, el régimen venezolano había puesto en marcha una maniobra para intentar frenar la extradición, exigir que se le liberara para incorporarlo en la mesa de diálogo en México, y la petición fue denegada por la oposición y también por los mediadores. Pero, ¿qué dicen por Venezuela? El diario Sputnik está diciendo y está titulando que Cabo Verde extradita a Alex Saab a los Estados Unidos, y aquí habla que las autoridades de Cabo Verde pues dieron vía libre a la extradición al diplomático venezolano Alex Saab, quien estaba detenido en este país desde el 2020, y esto pues con rumbo a Estados Unidos, informa la radio nacional del país isleño. Según Flightradar, el avión modelo Gulfstream del Departamento de Justicia de Estados Unidos partió de Cabo Verde rumbo al estado de la Florida. Pero ¿qué dicen en Venezuela? Allí esto lo han tildado de secuestro. La propia extradición de Alex Saab, quien fue preso arbitrariamente durante 491 días sin orden de captura ni proceso, violando las leyes de Cabo Verde y la Convención de Viena, subrayó Caracas. Es más, Saab es representante permanente de Venezuela en la mesa del diálogo con la oposición venezolana en México, con lo cual este crimen atenta contra el buen desarrollo de las negociaciones, enfatiza el gobierno de Venezuela a través de un comunicado que lo han sacado a relucir en las últimas horas. Señoras y señores, esta es la noticia del momento, la extradición
por parte del gobierno de los Estados Unidos para el diplomático Alex Saab, que se está produciendo en las últimas horas. El presidente de Venezuela ha denunciado en reiteradas ocasiones que teme por la salud física y psicológica de su diplomático y un empresario de origen colombiano que ha sido designado especial de Venezuela para las relaciones con Rusia e Irán, es lo que está explícito en el comunicado que está desarrollándose en estos momentos también a nivel internacional en relación con la extradición desde Cabo Verde de Alex Saab hacia los Estados Unidos. En el próximo video estaremos también desarrollando esta noticia que le da la vuelta al mundo. Continuamos con la información aquí en Noticias de Última Hora. Mucha atención porque el próximo 29 de octubre termina su periodo al frente del Comando Sur el almirante Craig Feller, comandante del Comando Sur de la Marina de los Estados Unidos, y será reemplazado por la primera mujer, y es la teniente general Laura J. Richardson, que asume como la primera mujer a cargo de esta institución y será la que, desde el próximo 29 de octubre, le ponga pecho a temas tan importantes en el hemisferio como lo son la seguridad de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Laura Richardson, con 57 años, y este es un dato adicional, antes de la ceremonia donde reciba a cargo el Comando Sur, recibirá su ascenso al rango de general para suplir al almirante Feller, que estaba a cargo del Comando Sur desde el 2018. Richardson ha estado en épocas anteriores al mando de operaciones de apoyo en Irak y Afganistán, y también tiene a su cargo la cooperación en seguridad con países de América Latina y el Caribe, así como es también la encargada de las operaciones de las tropas de Estados Unidos en todo el continente latinoamericano. Feller hace pocas horas dijo que Laura Richardson es muy talentosa y que tendrá a su cargo los mismos desafíos, especialmente los antidemocráticos. Palabras que resaltó a través del medio periodístico EFE. Ella lleva más de 3 décadas integrando las Fuerzas Armadas del país norteamericano. Se unió en el año de 1986. Como soldado, Laura Richardson voló helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y cumplió 2 misiones de combate en Irak y Afganistán, además de servir como asesora militar del expresidente Al Gore desde 1993 hasta el 2001 y transportar el maletín nuclear. En el 2017, Laura Richardson se convierte en la primera mujer en ser subcomandante del mayor mando del ejército, conocido como el Forcecom, que llegó a liderar de forma interina a finales del 2018. Casada desde hace más de 30 años con otro teniente general de 3 estrellas, James Richardson, al que conoció en la escuela de aviación y con el que tiene una hija y una nieta. Laura Richardson de esta forma es confirmada en agosto pasado por el Senado de los Estados Unidos tras ser nominada por la Casa Blanca para asumir como la nueva jefe del Comando Sur de los Estados Unidos desde este 29 de octubre. Cambio de información, mucha atención porque se sabe que en las últimas horas Estados Unidos, según lo que relata el artículo de Avia.pro, señala que se realizó deliberadamente una provocación cerca de las fronteras rusas y esto ha encendido las alarmas en el Ministerio de la Defensa de Rusia. Recordemos que un destructor de misiles estadounidenses intentó traspasar la frontera rusa la noche anterior y casi choca contra un barco antisubmarino ruso que estaba bloqueando su camino. Pues según los medios internacionales se supo de otra provocación del Pentágono, pero esta vez con la participación de al menos un bombardero estratégico, estamos hablando de un B-1B Lancer. Todo parece y según indican los recursos de monitoreo disponibles públicamente, esta noche el bombardero estratégico estadounidense B-1B Lancer hizo provocaciones en una distancia relativamente pequeña para este tipo de aviones desde las fronteras rusas. Según el texto del comunicado, dice que se acercó a una distancia de unos 300 kilómetros. El incidente tuvo lugar cerca de Kamchatka. Al mismo tiempo, a juzgar por la ruta del vuelo adicional del bombardero estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la provocación se creó por parte de los Estados Unidos, obviamente en respuesta a las acciones del ejército ruso para interceptar el destructor de misiles estadounidenses Chaffee y ejercer presión en sus aguas territoriales. En la actualidad, un solo bombardero B-1B Lancer vuela a lo largo de Kamchatka. La distancia no excedió los 320 kilómetros en dirección a Japón, el mar de Filipinas, informó la comunidad de Telegram Hunters. El servicio de prensa del Ministerio de la Defensa aún no se ha pronunciado acerca de este incidente con el bombardero estratégico estadounidense a las fronteras rusas y estas acciones por parte del Pentágono. Rusia puede preparar una respuesta bastante dura para Estados Unidos en las próximas horas.
Atención, porque se conoce que Estados Unidos se volvió a reintegrar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este jueves lo hizo en el Consejo de Derechos Humanos, 3 años después de que el expresidente Donald Trump decidiera abandonarlo en el 2018. Palabras de Biden: está agradecido con el apoyo de las naciones de todo el mundo para nuestra campaña y espera que la nación norteamericana sea una vez más voz constructiva que trabaje para ayudar a impulsar el Consejo de los Derechos Humanos y a cumplir con el mandato y a garantizar los valores que apreciamos todas las personas, aseveró el presidente estadounidense. También Joe Biden, en una declaración, dijo que el punto de inflexión en la historia que afronta la sociedad actual remarca que Estados Unidos está listo para trabajar con sus socios y aliados para guiar al mundo hacia un futuro más pacífico y próspero. Juntos defenderemos los derechos de todos, incluidos las mujeres y niñas, los miembros de la comunidad LGTB, miembros de minorías étnicas y religiosas, las personas que viven con disparidades y miembros de otros grupos minoritarios, señaló el mandatario estadounidense. De otro lado, también dijo que se va a promover la rendición de cuentas de los gobiernos que abusan de los derechos humanos y que trabajan incansablemente para apoyar a los diferentes activistas y defensores de estos principios básicos. Defender los derechos humanos y demostrar que la democracia rinde homenaje a su pueblo es un desafío fundamental de nuestro tiempo, está en el centro de la política exterior de la administración Biden y que va en el corazón de quienes somos nación y como pueblo, ha dicho Biden, quien también ha recordado que en diciembre celebrará la cumbre virtual por la democracia, donde se busca reubicar el poder de la gobernabilidad democrática como la mejor y más poderosa arma que disponen los gobiernos. Bueno, ahora escuchen, porque en las últimas horas la nación estadounidense ha acusado a Rusia de que está tomando el control de los cazas F-35, según lo revela el diario popular Mechanics. Según reza el artículo, dice que se ha descubierto que uno de los cazas F-35, que son nuevos y que son de última generación, ya tiene vulnerabilidad y que es bastante delicada. Y en caso de algún combate, permitiría que las líneas enemigas lo intercepten y ejerzan el control sobre este avión de guerra y lo aterricen. Según el diario de Norteamérica. Según diarios internacionales, Estados Unidos ya ha hecho las respectivas acusaciones y denuncias sobre Rusia sobre este aspecto y cree que los expertos militares rusos y chinos son conscientes de la existencia de esta vulnerabilidad, que ya han aprovechado la disponibilidad de acceso a los sistemas de estos aviones de combate, los F-35. El diario señala que, según el jefe del Departamento de Ciberseguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, hablamos de Rob Joyce, dice que todos los sistemas del caza de quinta generación están completamente informatizados y hoy Rusia y China, además probablemente también se habla de que Irán y la República de Corea del Norte podrían aterrizar fácilmente un avión americano en cualquier parte del mundo sin un solo disparo. Popular Mechanics dice en uno de sus apartes que Rusia y China, y en menor medida Corea del Norte e Irán, han capacitado personal cibernético cuya única tarea en tiempos de guerra o en tiempos de paz sería infiltrarse en los sistemas informáticos y de redes estadounidenses. Incluso las armas relativamente pequeñas y desprotegidas pueden permitir a los piratas informáticos obtener acceso a un sistema más grande, a la Agencia de Seguridad Nacional, que le preocupa que los piratas informáticos puedan obtener acceso a computadoras dentro de los sistemas de armas de Estados Unidos. Casi todas las armas de Estados Unidos están equipadas con computadoras y muchas de ellas conectadas a redes secretas para el intercambio de datos. La preocupación es que un adversario de alta tecnología pueda piratear un arma o, peor aún, desactivarla, según la publicación de Popular Mechanics. Es de resaltar el hecho de que la Federación Rusa tiene un complejo de inteligencia electrónica ejecutiva que ya ha sido probado con éxito para interceptar los vehículos aéreos no tripulados tácticos y estratégicos estadounidenses. Esto indica que se podría usar esta estrategia similar contra los cazas F-35. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. Bueno, muchísima atención, porque continúa todavía la polémica en el continente europeo sobre la crisis energética, que está bastante delicada. Y en las últimas horas, la ministra, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, estamos hablando de María Zaharova, se ha pronunciado y ha enviado un comunicado en donde critica duramente los llamados de algunos políticos y medios de Occidente para detener la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2. En su canal oficial en Telegram, la representante de la Cancillería de la Federación Rusa envió un texto en el que está ironizando los llamados de diversos actores europeos en contra de las tuberías que llevan gas de Rusia a Alemania. La vocera de Exteriores sostuvo que parece que la lógica de nuestros colegas occidentales obedece a la matemática de la proporcionalidad inversa cuando se trata de asuntos gasísticos. Y la ecuación se ve así.
Cuanto menos tiempo queda hasta la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, mayor es el grado de histeria mediática y política en ciertas regiones del hemisferio occidental, sostuvo la vocera de exteriores del gobierno de Vladimir Putin. Zaharova también enfatizó que no se refiere a Ucrania y a sus fantasías energéticas, ya que en el país de la histeria es un estado permanente. Me refiero a aquellos que anteriormente tenían la capacidad de evaluar de forma independiente los desafíos y las advertencias, al menos para ellos mismos, explicó la vocera del Kremlin. La vocera de la diplomacia rusa también dijo varios ejemplos que se hicieron en contra de Nord Stream 2. En particular, Zaharova menciona, por ejemplo, al primer ministro británico. Aquí nombran a Boris Johnson, quien afirmó a través de su portavoz que Rusia ha reducido deliberadamente el suministro de gas a la Unión Europea para obligar al bloque a aprobar la construcción del gasoducto. La funcionaria también habló del presidente, por ejemplo, de Polonia, Andrzej Duda, quien pidió a no otra que la OTAN intervenir en el caso del Stream 2. Los especialistas al otro lado del océano tampoco se quedan al margen. El consejero de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Jake Sullivan, está tratando de corregir la percepción de la realidad de los vasallos, diciendo que Rusia está usando el gas como arma, ironizó la portavoz Zaharova. Zaharova también puso de relieve las declaraciones como expresión asombrosa o algo embarazosa de lo que suele denominar elementos de competencia ajenos al mercado. No solamente dañan la economía, también son dudosas desde un punto de vista moral y ético. Los empresarios son honestos cuando se comportan así, subrayó la portavoz de la Cancillería. También dice que el Nord Stream 2 garantiza la seguridad energética de Europa y es un factor de estabilidad para la infraestructura. Qué bien que, a pesar de la fuerte presión del exterior, Alemania parezca entenderlo, concluyó la portavoz del ministerio. El nuevo gasoducto Nord Stream 2, cuya construcción acaba de concluir, empieza a suministrar gas natural a Europa en el 2021, y la infraestructura que conecta a Rusia y Alemania, que tiene la capacidad de transportar 55 mil millones de metros cúbicos de combustible anuales. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Cambiamos de información, mucha atención, porque Donald Trump ha comparado a la ciudad de Nueva York con países comunistas, luego de que el alcalde demócrata Bill de Blasio cancelara el contrato de su empresa con un campo de golf en el distrito del Bronx. A principios de este año, de Blasio anunció que trabajaría para rescindir todos los contratos de la ciudad con la organización Trump. Trump había firmado un contrato e invertido 10 millones de dólares para convertir un terreno baldío en el Bronx, que estuvo desocupado por décadas, en un club de golf de lujo, el Trump Golf Links de Ferry Point. Luego de abrir en el 2015, su desempeño fue exitoso y muy rentable, y fue el epicentro para torneos de golf a nivel muy profesional, además de que a través de estos torneos se inyectaba mucho dinero a la economía local y ayudaba al desempleo. Según el artículo, se contrataba personal de la zona en mención. El expresidente, en un comunicado este día martes, expresó que fue un esfuerzo asombroso por parte de muchas personas que se unieron para revitalizar finalmente esta parte problemática y abandonada de la ciudad de Nueva York. El alcalde de Blasio también reiteró que el contrato, que estaba a cargo de una de las compañías del expresidente Trump, que le otorgaba la propiedad hasta el 2035, se iba a quitar sin las cláusulas de rescisión. El expresidente sale a la carga en contra del alcalde de Blasio diciendo lo siguiente: el club de golf ha recibido críticas muy favorables y dice que incluso es uno de los mejores del país. El alcalde de Blasio quiere confiscarlo a pesar del trabajo realizado que se hizo con tanto éxito y se gastó mucho dinero, y dice que esto es injusto, y dice que esto es lo que sucede en países comunistas, no en Estados Unidos. El expresidente, a través de sus asesores, ya busca presentar una demanda para bloquear las acciones del alcalde de Blasio y las cataloga en los medios como una persecución política, y su abogado Kenneth Caruso ya dijo que van a pelear hasta las últimas consecuencias para que se respete el contrato de propiedad, y si no es así, la ciudad debe indemnizar al expresidente con más de 30 millones de dólares en compensación por la expropiación, y es la cifra que actualmente vale el lugar, según el abogado, y agregó que están profundamente preocupados por el proceso de este lugar y las acciones que tome el alcalde respecto a esta situación en Estados Unidos y las represalias por la demanda instaurada por Trump en contra del alcalde. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Mucha atención, porque en las últimas horas se ha conocido que la canciller Angela Merkel ha recibido en manos de Felipe VI el 14º premio europeo Carlos V en el monasterio de Yuste por su contribución y su compromiso con la Unión Europea. La canciller alemana Merkel en esta misma ocasión admitió que solo una Europa unida es una Europa fuerte, y ha alertado que si no se actúa a tiempo, esta organización acabará teniendo muchos problemas en Europa. Merkel ha dicho que se deben de frenar los extremismos y los intereses nacionales que se oponen a una mayor soberanía comunitaria, dijo en su discurso
todo al parecer de ir tratando de preservar el grupo de los 27 estados de la Unión Europea cada vez más lejanos unos de otros. La canciller Angela Merkel aseguró que deben de prepararse en los valores como la base fundamental de la credibilidad, lo que le seguiría dando el poder de influencia y el peso en otros países, algo que parece un sueño lejano. Nuestros valores son los polos de atracción y parte de vuestra proyección en el mundo, aseveró Merkel. También relató la canciller que la unidad, la constancia son sumamente importantes en estos momentos en los que prevalecen las apetencias individuales de cada país y no el fin colectivo y de la misma Unión Europea, reconociendo una vez más su disparidad. La canciller alemana insistió en los tiempos en que el multilateralismo es objeto de presiones y viejos conflictos que advierten con volver a abrirse. Con respecto a China, Merkel fue directa y dijo que lidiar con la potencia asiática dependerá en la manera en que enfrenten su evidente ascenso como la fortaleza, economía política y militar, y como asumimos nuestra responsabilidad para nuestra seguridad en Europa, dependiendo de si Europa es capaz de hablar de una sola vez o no ante el evidente colapso de la Unión Europea. Dijo lo siguiente la canciller de Alemania: solo hay un método eficaz contra estas fuerzas centrífugas, es decir, manteniendo un diálogo sincero y relatar nuestros valores comunes y lo que nos distingue de otras potencias en el mundo, palabras de que de por sí fueron blanco de las redes sociales. Merkel se va de su cargo tras 16 años en el mandato y ha sido señalada como la mujer más poderosa e influyente a nivel mundial, que despertó amores y desamores políticos con aciertos y desaciertos, llegó al poder desde el 2005, siendo la primera mujer en ocupar el cargo en Alemania. En su mandato asumió el recuperar la economía financiera de Grecia tras la crisis mundial de 2008, así como ponerle frente a la crisis de los refugiados en el 2015, la peor batalla contra la nueva enfermedad en plena pandemia que ha azotado bastante fuerte la economía de Alemania y el mundo. Su gestión, como lo decimos, ha estado llena de conflictos, hechos que probablemente estén repercutiendo en la crisis de Europa. Sus palabras en España dieron cuenta de que hay fuerzas centrífugas en la corporación que nacen cuando el poder de la cohesión de los valores comunes se vuelve frágil, cuando las expectativas puestas en la Unión Europea no se cumplen, sin referirse, por ejemplo, a Polonia. Y directamente también Merkel manifestó que cuando los intereses nacionales a corto y mediano plazo se anteponen al beneficio del proyecto común europeo o a la base jurídica europea, acabaremos teniendo problemas haciendo críticas sobre el desmoronamiento de la Unión Europea. Merkel también dijo que la receta a tiempo es solo un método eficaz contra estas fuerzas centrífugas, y es seguir manteniendo un diálogo sincero y resaltar los valores comunes y lo que los distingue de otras potencias en el mundo. Agrega Merkel en sus recomendaciones que hay que tener respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la democracia, de la igualdad y del Estado de Derecho, y el respeto por los derechos humanos y las minorías que están sólidamente consagradas en los tratados europeos. Merkel, Angela Merkel, en su opinión, dice que Europa no puede tomar decisiones de forma abstracta. Asimismo, reconoció que por muy dolorosas que sean, la crisis a veces tiene un efecto catalizador. Palabras como la unidad, integración y continuidad fueron determinantes para Merkel. En su discurso también advirtió que el proceso de integración de Europa no termina nunca y es continuo. Dijo que literalmente, y como declaración a sus sucesores, aseveró que una de las claves del éxito es ser perseverante, saber mediar en medio de esta situación que es catastrófica, lo que está pasando en el continente. No lo decimos nosotros, lo dice Merkel, y eso pasa cuando Europa no habla con una sola voz. Se requiere una voz política común europea, tanto por el bien de sus propios habitantes como el de el mismo que busca un refugio por el bien de Europa, enfatizó. Este fue el mensaje ante el gobierno español, muy directo, de Angela Merkel, canciller de Alemania. Luchemos por una Europa más soberana y más autónoma, y que sepa actuar más rápido que ahora, pues si no, estaríamos destinados a desaparecer, fueron las palabras de la canciller en este evento que se realizó en España. Y bien, si has llegado hasta esta parte del video, te invitamos a opinar en la cajita de respuestas del video, y si eres nuevo, activar tu suscripción, darle like al video si crees que es de provecho esta información y si tiene relevancia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.